Euskal Herria quiere y reclama recorrer el camino hacia la paz. La actualidad nos vuelve a demostrar hoy la situación de bloqueo en la que se encuentra el proceso político en Euskal Herria. Los estados español y francés apuestan por reforzar y por perpetuar una estrategia de confrontación y de bloqueo. El objetivo final es arruinar la oportunidad abierta en Euskal Herria para alcanzar la paz y la normalización política. En lugar de afrontar desde una perspectiva constructiva la resolución definitiva de un conflicto irresuelto, Madrid se empeña en esquivar una vez más su responsabilidad para propiciar un escenario de resolución. Y en ese camino ha conseguido el acompañamiento del Gobierno de París. Las últimas semanas estamos asistiendo a un goteo permanente de actuaciones que vuelven a reforzar la apuesta por políticas de represión y de criminalización. Detención de decenas de jóvenes, ratificación de condenas, encarcelamientos, mantenimiento de juicios políticos, controles permanentes en las carreteras, amenazas de ilegalización. Confirman todas ellas la intención de Madrid de condenarnos a la involución, a la perpetuación de las situaciones y estrategias que era y es necesario superar. En ese contexto, sorprende la actitud del PNV. A tenor de las declaraciones realizadas por el PNV, entra dentro de la normalidad seguir con las detenciones. El PNV no puede, no debe ser aval de semejante estrategia. No puede alimentar y dar cobertura a una política que va en contra de lo que demanda la sociedad vasca. Y en este sentido reclamamos al PNV a que retome la senda de Aiete con la que en su día se comprometió. Frente a esta situación, desde Euskal Herria Bildu tenemos el claro compromiso de avanzar en el camino del proceso de resolución, porque Euskal Herria quiere, decía anteriormente, Euskal Herria necesita y reclama la paz y la normalización política. Los acuerdos propiciados en su día por la conferencia de Aiete y la posterior declaración de alto el fuego definitivo por parte de ETA han dibujado un escenario inmejorable para avanzar en un proceso de superación del conflicto y de sus consecuencias. Y en este tiempo hemos vivido cambios muy importantes porque es tiempo de soluciones. Estos últimos años los compromisos prácticos han sido muchos y han sido de calado. Sin embargo, algunos se empeñan en tirar por la borda todos estos esfuerzos. Y no podemos y no debemos dejar que lo hagan. Y frente a ello, la mejor garantía es que la propia sociedad sea líder y garante del proceso por la resolución y la superación del conflicto y sus consecuencias. Y en las próximas horas, Euskal Herria Bildu va a iniciar una ronda de reuniones con diferentes agentes políticos y sociales. Vamos a transmitirles nuestra preocupación, nuestra reflexión y nuestros compromisos. La resolución y superación del conflicto y sus consecuencias es una prioridad política y social en Euskal Herria y los compromisos deben de estar a la altura del reto y del objetivo final, que es la paz.